¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mira Sevilla, ya lo saben, el programa que pone sus ojos en nuestra ciudad con un punto de vista diferente. En la gastronomía vamos a tener hoy temas interesantes y apetitosos, en las cofradías y también, por supuesto, en el deporte, por el que empezamos con el Real Betis Balompié, que venció en un partido muy trabajado al Getafe en el Estadio Benito Villamarín ante 50.000 personas y donde brilló un futbolista, donde brilló Giovanni Lo Celso en su regreso al Real Betis Balompié. Pero el gran protagonista fue la polémica, porque Manuel Pellegrini, preste mucha atención a su discurso al final del partido. El técnico chileno pide que hay que valorar y priorizar el espectáculo en el fútbol. No le gustaron las artimañas del Getafe. A ver, yo no quiero hablar solamente de este partido, ya sabemos, lo hablamos antes, del estilo que tiene Getafe de plantear los partidos, pero yo no quiero dar mi opinión que esté centrado solamente en este partido, porque normalmente uno lo dice cuando pierde. Hoy día ganamos, pero yo creo que todos, tanto técnicos, jugadores como árbitros, tenemos que dar mucho más para respetar el espectáculo en España. Yo creo que he dicho siempre que aquí se juega el mejor fútbol y así lo demuestra, que se gana la Champions, se gana en Europa, pero el sentido del espectáculo no existe. Son muchísimos los que están tirándose al piso, buscando el VAR, buscando la simulación, cortando el juego, jugando muy poco. Me alegro mucho que nosotros hayamos ganado 2-1 y los 4 minutos nos dedicamos a jugar, ni nos tiramos al piso, ni tratamos de engañar, ¿cierto?, haciendo simulaciones falsas. Yo entiendo que el fútbol es de viveza, que hay que buscar faltas, pero que sea un hábito permanente, y lo vuelvo a reiterar, que quede claro que no estoy hablando solamente por este partido. Yo creo que todos tenemos una obligación importante de mejorar el sentido del espectáculo. Bueno, en cuanto a Gio, yo lo dije antes, que él llegara acá, cuando se fue Nabil Fekir, necesitaba un jugador de jerarquía, un jugador de trayectoria, un jugador que tuviera talento para hacer jugar a los equipos, porque sin esos números 10 que van a tener normalmente, jugadores que colocan el balón donde tienen que colocarla, donde buscan los espacios con habilidad, nos íbamos a quedar muy pobres futbolísticamente. No estaba ella, no estaba Nabil, no estaba Isco, se había ido Rodri. Creo que la llegada de Giovanni era indispensable y así se lo planteamos hasta la dirección deportiva, a los directivos, que por suerte lo consiguieron traer. Yo creo que era muy importante. Así que la jerarquía, la trayectoria, ya más conocida el club y la liga, nos ha servido mucho para su adaptación rápido, un estilo de juego que creo que tiene este equipo, que a él también le acomoda. Y en el Sevilla Fútbol Club, gran ambiente, como van a ver en estas imágenes. Les sitúo la plantilla ya sobre el césped, preparada para comenzar un nuevo entrenamiento. Pero eso sí, falta alguien, el más importante. Las miradas buscan a un hombre, a este hombre, al entrenador del Sevilla Fútbol Club, a García Pimienta. Y presten mucha atención y sobre todo escuchen a cómo le reciben sus jugadores. Ahí le tienen, bromas al entrenador como si fuera un jugador más. Y nosotros, evidentemente, hemos querido preguntarle al protagonista, a García Pimienta, ¿qué significa para él este buen ambiente, estas imágenes que nos está dejando de compartir tantas actividades con sus futbolistas? El técnico catalán, desde luego, es tremendamente sincero y deja claro que las risas son la clave para llegar a buen puerto.
Mister, por aquí. Buenas tardes. Fran Campo para Haciendo la Televisión Sevilla. Hemos visto en el inicio del entrenamiento cómo la plantilla le dedicaba usted una pitada por salir tarde. ¿Cómo había esas bromas? Yo quería preguntarle, ¿ha sido su principal objetivo fomentar ese ambiente casi familiar, casi de amistad, que se le veía Abadé juguetear con usted, para proteger al equipo, para aislarlo de todo ese... digamos, ambiente complicado que había fuera, con una situación en la que había mucha necesidad? ¿Ha sido ese el principal objetivo, fomentar ese ambiente? Voy a dejar atrás lo que ha pasado en otros años, que yo no estaba aquí. Yo soy un entrenador que me gusta la cercanía, me gusta el buen ambiente, porque creo que es de la mejor manera que se puede trabajar. Yo intento ser lo más justo posible también. Ahora acabamos de empezar y todo el mundo está contento, porque más o menos todo el mundo está jugando. Dentro de unas jornadas habrá gente que participa menos, es ley de vida, es el fútbol. Ojalá no, ojalá todo el mundo esté contento. Y habrán esas sensaciones un poco contrariadas de gente que no participa, pero esto es fútbol, yo tengo que tomar decisiones y yo siempre voy a buscar lo mejor para el equipo. Hoy he salido 3-4 minutos tarde porque hemos hecho un pequeño vídeo en el gimnasio. El entrenamiento se ha retrasado. Yo había pensado que era otra hora. El preparador físico me ha jugado una mala pasada. Y naturalmente, si nosotros hacemos bromas, si en este caso yo salgo nada, 2 minutos tarde, pues la broma me la tengo que llevar yo. Y de todas maneras, aquí el tema de Badé lo voy a explicar aquí. Me debe 3 cenas de 3 compromisos que hemos hecho de juegos y entonces me estaba esperando. A la primera que ha podido me la ha tirado encima. Pero naturalmente el buen ambiente es obligatorio para que la cosa fluya, y eso sí que depende de nosotros. Y ahora que ya hemos hecho apetito, vámonos a degustar a la barra del Guadiana, a Triana, un ambiente inmejorable de cofradías y de comida. Nos encontramos en Ronda de Triana y hoy visitamos un lugar que gastronómicamente tiene mucho que ofrecer, pero sobre todo, aquel que viene sabe ¿a dónde viene? Viene a un lugar donde todas las personas aportan un granito y verán en la decoración que tiene, en este caso, la barra del Guadiana. Vamos a entrar donde hemos quedado con Tomás Rincón, que nos está esperando justo dentro. Nos espera con incienso, también nos espera con 101, por supuesto, y la retransmisión del baratillo. Y lo primero, Tomás, vamos a saludarte. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, nos llama la atención... situamos el sitio, estamos en Ronda de Triana. Lo primero que nos llama la atención es que llegamos aquí, huele a incienso. Nuestro compañero Carlos, que está por ahí, que después lo veremos, estoy haciendo un spoiler, está preparando la degustación de cositas que podemos encontrar por aquí. Pero, Tomás, vamos a lo que nos importa. Este sitio tiene algo muy especial, y es que cada persona que viene deja un poquito de ella en la barra del Guadiana, ¿no? Por supuesto. Ahí tenemos a mi espalda, quien tenga la estampita de su hermandad, que siempre llevamos en la cartera, la puede dejar en el cuadro sin problema. Y luego, siendo del barrio o no siendo del barrio, si quiere traer a su titular de su hermandad, y nosotros la colgamos dentro de la Candelaria, Cachorro, La O, San Gonzalo, todas las que vengan, bienvenida sea. Bueno, nos llama mucho la atención porque, claro, vosotros tenéis que imaginaros ahora mismo del sofá de casa cómo es la barra del Guadiana, pero yo, por ejemplo, estoy viendo que además está cogiendo unos planitos muy buenos mi compañero Pablo Romero, un rincón donde tenemos imágenes de muchas de las personas que vienen aquí frecuentemente. Me has hablado incluso del Rocío también. Cuéntame un poquito, porque yo creo que son de las cosas que a la gente le gusta saber y escuchar. Hombre, nosotros tanto tenemos el rinconcito, bueno, más cofrade, más personal, que somos nosotros los socios y amigos que tenemos tanto en el Guadiana de allí de la calle Feria o calle Guadiana, y aquí. Luego también tenemos el rinconcito del Rocío. Nosotros vamos con Carrión al Rocío y tenemos puesto ahí nuestro sin pecado de Coria del Río, que ha sido está de celebración y también nos lo trajeron. De Toro también. Veo ahí, incluso, vamos a acercarnos un poquito, vamos a ir para allá, porque además creo que lo bueno que tenemos es que hemos pillado ahora mismo, antes de que llegue la gente, para poder grabar las cosas en condiciones. Estamos viendo algo, incluso del maestro Curro Romero, ahí un cuadro con una dedicatoria que además me la has contado que tiene también un significado familiar para ti, Tomás.
Hombre, claro. Eso se lo firmó el maestro a mi padre. Uh-huh. Mi padre tenía en la calle Feria un bar que se conocía por el bar de los Barbos. Sí. Y ahí está la dedicatoria para Pedro, el de los Barbos, con mucho cariño. Y lo teníamos en casa guardado. Sí. Y oye, qué mejor que el rinconcito ese para ponerlo. Tanto fue, creo que fue su última temporada del maestro. Uh-huh. Y tanto un buen muletazo como el buen desplante que hizo el maestro. Y mientras que a mi espalda, porque lo va a enseñar también por ahí, Carlos, que ahora mismo Carlos es como un actor de reparto. Está preparando todo para que cuando lleguemos podamos probar un poquito la oferta gastronómica que tiene la Barra del Guadiana, pero mientras nosotros nos vamos quedando con ese olor a incienso, con esos rincones. Antes de volver y ponernos en la barra del Guadiana, vamos a tirar un poquito más para atrás y vamos a ver ese rincón que bien nos ha explicado, donde bien aparece ahí el titular, ¿no? El título sería Sevilla Cofradiera, y me gusta mucho porque hay un montón de imágenes, incluso está la de San Marcelino de Champaña de los Maristas. Es decir, veo hasta santos de otro sitio. Hombre, yo ahí no puedo. Yo, tanto la familia de mi mujer como mis hijos, como sé que tú también. Sí. Estudiaste en los Maristas, y a cualquiera le dice a mi hija que no pongo yo ahí los Maristas, y la buena madre, que también debe de estar por ahí. Sí, señor. Ahora mismo no sé, pero está por ahí. Bueno, y evidentemente, te voy a cortar, Tomás, perdón, pero y evidentemente no olvidemos que, aparte de todo eso, cualquiera que venga por aquí a tomarse algo puede dejar su estampita. Y ahí estamos viendo, mira, el soberano poder de aquí del barrio, de San Gonzalo, el nazareno de la O, también, que pilla muy cerquita de aquí, el señor de la sentencia de la Macarena, ahí, o la Virgen de las Aguas. La Virgen de Regla, que también está por ahí, un sin pecado del Rocío también, sí. De pueblo, vinieron aquí, se tomaron una cerveza, una gente, quiero recordar que era de Burgos, se sacó su de esto, y ahí uno de ellos es un nazareno de Burgos, que cualquiera puede dejar aquí su sello y decir que él tiene aquí un rinconcito también. Vamos a proponerle un reto a aquel que no esté viendo. Si usted viene a la Barra del Guadiana y viene porque nosotros se lo hemos aconsejado, a Tomás o a Ismael o a cualquiera que esté por aquí, a Carlos, se le dice, oye, venimos porque os hemos visto en 101 y os dejamos nuestra estampita, nuestro titular. ¿Te parece, Tomás? Me parece perfecto. Ojalá haga falta un segundo y un tercer corcho. En el bar, sí. Va por el tercero ya. Allí en la calle Guadiana, ¿no? El de que tenéis en el centro. Va por el tercero ya. Bueno, pues es que claro, este sitio lleva un poquito menos de tiempo, entonces tenemos que esperar todavía que hay que comprar chincheta. Vamos a acercarnos mientras a la barra, como te das cuenta, yo creo que al final intentamos que sea como un recorrido. Parece que estamos haciendo un free tour. Y estamos viendo ahí a Carlos, que ahora mismo, el pobrecito mío, va a hablar, pero poco, y nos está poniendo por aquí, digamos, Tomás, un poquito seña de identidad vuestra. Da la sensación de ver los platitos así un poco más modernos, pero es gastronomía de aquí, de toda la vida. De toda la vida. Ahí te encuentras unas espinaquitas de siempre, uh-huh. O el chicharrón que tenemos ahí. Para darle una huertecita de más, sin salirnos de nuestra cosita, está el brioche de carrillar, pero eso es muy típico de aquí. Y luego el montadito con su carnecita mechada, con su quesito, y que nosotros tenemos una variedad grande de montaditos. Ya es lo que tenemos, y eso lo coronamos con una cerveza espectacular que tenemos. Pues ya aquí apague, vámonos ya. Mira, para cerrar un poquito, quiero que me digas dos cosas, Tomás, porque intentamos sobre todo que la gente se lleve una recomendación, pero una recomendación real, auténtica del sitio. Lo primero, hombre, nos están poniendo también, Carlos tiene más calle que en fin, que Tolva. Nos ha puesto la cervecita por ahí, nos ha puesto nuestra tapa en este caso. Yo quiero que te mojes, Tomás. Si tú vinieras a la Barra del Guadiana por primera vez, ¿qué sería lo que acompañaría la cervecita? ¿Qué sería? ¿Qué tapa te pedirías tú? Pero aquí a nivel personal, mójate. Si fuera así, calentita, las espinacas están muy buenas. En frío, pues sí. En frío, una ensaladilla que tenemos muy buena, y unas papas aliñadas también estupendas. En montadito, pues el preferido mío es carne mechada, jamón y queso, que se está muy bueno. Y luego eso, tanto el brioche de carrilla, como el pan bao, que lo tenemos con cola de toro, que también está muy bueno, que es uno de los que tenemos más elaboraditos.
Luego también que tenemos nuestra bandejita de queso y de chacina, que también la tenemos también muy rica. O sea, que hay variedad, hablando en plata. Hay mucha variedad. Exactamente igual como en los desayunos. Pues todo esto lo podemos pasar a los desayunos. Pues yo quiero mi tostadita con carne mechada. Os quiero con... También tenemos lo típico, la ensalada, la tostadita. Tostadita con mantequilla, pero muy bien. Pero también se puede traspolar todo esto al otro lado. Vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como te voy a dejar aquí un momentito para cerrar en ese rincón, cofrade, que le voy a decir a Pablo que se venga. Tomás, muchas gracias porque hemos estado como en casa. Y yo espero que además voy a lanzar el reto de nuevo. Lo voy a repetir por si no ha quedado claro, ¿vale? Huelo ahora mismo incienso. Estoy viendo de reojo dos cervezas que nos han echado por aquí. Estoy viendo las tapas. Estoy viendo la cara de Tomás, que está alucinando con cómo estamos vendiendo la película. Y encima, vuelvo a repetir el reto. Aquel que venga por la barra del Guadiana, traiga usted su estampita. Yo qué sé, imagínese que usted es hermano del Santo Entierro. Pues traiga, puede traer incluso de la canina, lo puede traer. Lo coloca ahí y le dice a Tomás, a Carlos, a Ismael, a cualquiera que esté por aquí. Yo he venido aquí porque lo he visto en 101. Y les puedo asegurar que un servidor y Pablo Romero, la cámara, vamos a estar muy felices porque disfruten comiendo y bebiendo aquí y también se queden con un trocito de la barra del Guadiana. El pasado miércoles 18 de septiembre a las 9 y media se estrenaba la tercera temporada de Al Cielo aquí en 101, un programa cuanto menos que ha batido todos los récords digitales y que después de dos meses volvía a la parrilla televisiva cada miércoles a partir de las 9 y media, este espacio con rostros muy conocidos como el de Esteban Romera, el de Romanov, el de André Luque Teruel o el de Francis Segura. En esta primera entrega el invitado estrella fue el abogado y hermano mayor emérito del Baratillo, Joaquín Muekel, que venía de coronar a su virgen, a su piedad del Baratillo, pero que también habló de muchísimos temas relacionados con la fe y el cristianismo en las cofradías. Una pregunta obligada a una persona como él, con valores tan estrictos y tan serios relacionados con el cristianismo, es lo que sucede cuando muchas personas dejan de creer en Dios por las atrocidades que permite o por las atrocidades que desgraciadamente se cometen, como sería la muerte de una clienta suya. Esta fue la explicación que nos brindó para seguir confiando y creyendo siempre en Dios. Que una vez a una familia que había fallecido un chico joven, y entonces los padres me dijeron, fíjate, hace poco tiempo, de una forma además muy, muy dura, jugando en un pequeño cortijo que estaba derruido, estaban unos chicos amigos que no eran nada, empezaron a empujar, jugando con una, y se murió porque se cayó una tapia en la cabeza. Sí, sí, hace poco tiempo. Cuando hablé con sus padres, me contrataron obviamente para ver hasta qué punto el ayuntamiento era responsable de no tener aquello acotado y vallado, ¿no? Pleito que se ganó, por cierto. Pero no voy a esto, voy a la parte moral. Cuando hablé con los padres, sobre todo con la madre, ella me decía que estaba enfadada con Dios. Claro. ¿Qué ha hecho mi hijo con 17 años para morir de esta forma tan desagradable, tan dura? Entonces me la llevé a la Esperanza Macarena porque el niño y el padre era macareno, pero macareno, y me la llevé. Me empecé a como a mentirle con el coche, tira por aquí, pero ¿a dónde vamos? Tira por aquí. Y la paro la basílica y la meto dentro. Me dice, no me haga usted entrar ahí, no me haga usted entrar ahí, que entra aquí. Digo, siéntate delante de ella y dile, ¿qué ha hecho mi hijo para morir? Con 17 años, ¿sabes lo que te va a contestar ella? ¿Y qué hizo el mío? ¿Darle luz a los ciegos? Oído a los sordos, limpiar la piel a los leprosos y resucitar a Lázaro si creemos que esto aconteció. ¿Y sabe cómo le pagaron a ese señor? Lo coronaron de espinas, lo azotaron, lo escupieron, lo crucificaron. Y cuando estaba en la cruz me decía, manada de tal, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, siempre es bueno ver esto. Cuando no entendamos algo, hay que, desde el punto de vista de la fe, hay que acordarse del huerto de Getsemaní. Cuando Dios está orando, Jesús ora y dice, Señor, haz pasar de mí este cáliz. En el lenguaje moderno sería, quítame este marrón. ¿Pero por qué me tengo yo que morir? ¿Pero yo qué he hecho? Y tiene una duda, Dios duda. Dios no entiende por qué puede morir. Y si Dios no entiende por qué tiene que morir, ¿cómo lo va a entender tú?
Interesante reflexión la que nos dejaba Joaquín Muekel sobre la muerte y la creencia en Dios. Lógicamente todo está relacionado, como también la formación en las juntas de gobierno y sobre todo en las hermandades, en las cofradías y en el público cofrade. ¿Esto qué significa? Que según Muekel es muy importante y cuanto menos fundamental que antes de fijarnos en lo secundario debemos primar lo importante, lo principal, lo primario. ¿Qué es lo primario? Por ejemplo, las Sagradas Escrituras, el pasaje bíblico que representa, el misterio que representa, y no, por el contrario, por ende, el solo de corneta, por ejemplo, también el patero derecho de un paso o la marcha nueva que va a estrenar una banda. Por tanto, es muy importante, y recalcó en la entrevista que tuvimos ayer, la opción más que necesaria de primar el Evangelio ante todo lo superfluo. Ojo al dato, las hermandades sin fe no pueden ser. Yo no quiero una escuela de beatones, no. No, esto no es ningún movimiento eclesial, pero Dios tiene que estar en las hermandades. Mira, mi padre decía una frase preciosa, decía que ser cofrade es la forma más bonita de ser cristiano en Sevilla. Muchos son los caminos que llevan a Roma. Oye, los Budé, los cristianos, los cursillos de cristiandad, los legionarios de Cristo, Acción Católica, los propagandistas, ¿cuántas? Te digo, Cáritas Diocesana, hay muchos movimientos eclesiales. Y las cofradías son una de ellas. Hay mucha gente que llega a Dios a través de las cofradías. Pero tienen que saber más de la Sagrada Escritura de que quién es el costero derecho de la segunda. Eso se lo saben todos, ¿eh? Y quién toca la corneta en no sé cuánto y el solo, ¿eh? Y esta marcha se llama Mi abuela pasaba por Triana por la mañana. No. Que sepan un poquito más lo que están diciendo. Yo quiero decirle a un tío, oye, ¿tú de qué hermandad eres, hijo? De tal hermandad. ¿Qué representa el misterio de tu hermandad? ¿Qué pasaje de la pasión es? Y que no me diga yo salgo en el tal o en el cual. No me identifico un paso por un animal o por una persona de la pasión, sino el hecho, el pasaje, ¿lo conoce? Muchos dirían, yo es que salgo en el Herodes, o en el Caifás. O en el caballo. O en el caballo. Claro. A lo mejor no saben quién fue Herodes. ¿Y eso qué? Ese es el problema, es lo que te estoy diciendo, justamente eso. Es que tú, ¿cómo puedes tú identificar un paso por el Caifás? Cuando va el Cristo al suelo no poder ahí. Pero tú sabes quién es Caifás y qué diferencia hay entre San Gonzalo y la bofeta. ¿Quién es Caifás y quién es Anás? ¿Lo saben de verdad? ¿Saben el Salve Madre? ¿Saben el Padre Nuestro? Es que de algunos le querían. Pero entonces. Pero es que estamos, algunos en la Junta de Gobierno no saben el credo. Pero entonces. Y están en la Junta de Gobierno y no saben el credo. Estamos. Ahora saben poner las flores estupendamente. O saben llevar las cuentas. Pero entonces estamos creando una Semana Santa hueca, sin fondo. Tenemos la envoltura del regalo, pero no tenemos el regalo dentro. Tenemos el papel del caramelo, pero cuando lo abro no tiene caramelo. Pues como decía Joaquín Muekel, parece imposible desviar y separar la fe del mundo cofrade y las cofradías, ¿no? Una frase importante para citar en la que decía, si no está Dios, ¿qué diferencia habría entre las fallas y las cofradías? Pasamos ahora a hablar de los nazarenos y los números clausus. ¿Ven ustedes posible que se limite el cortejo procesional a causa de la cantidad de nazarenos que a día de hoy procesionan? Esto respondió Joaquín Muekel. Cofradía, pero es que yo he visto cofradías que antiguamente eran de muy pocos nazarenos. ¿Qué digo yo? Esta también es imposible. O sea, estar y dice, es que ponen sillitas, pero ¿qué quiere que haga la gente? Si lo estás incitando tú a que pongan las sillitas. Pero ¿cómo? ¿Tú cómo pretendes que una persona vea el discurrir de una cofradía completa? Y ahora, es que están cangrejeando, qué pesados son, delante del paso. ¿Y qué quiere? Ponme una cofradía lógica, claro. Que yo me quede estático, claro. Y pase, pero como no puede pasar, porque son 3 horas, pues yo voy buscando el paso. Claro. Somos nosotros los culpables, pero no, y esto es malo, eso es bueno. No es que sea malo ni bueno, es como están las cosas ahora mismo. Tampoco podemos hacer demagogia de vamos a arreglar esto, pero alguna solución habrá que darle, hay que cogerlo por los cuernos. Y dice, ¿tú qué solución das? Yo ya te lo he dicho. Los cursillos. Yo, no, el número clausus, que lo digo. Yo soy a favor de un número clausus. No sé, espérate, algo habrá que hacer. ¿Eso qué algo habrá que hacer? ¿Qué significa? A mí me dice un tío, algo habrá que hacer, pero algo habrá, ¿y qué es lo que hay que hacer? O sobre todo los que te dicen, deberíamos hacer tal cosa. Espera que entre el otro. No, aquí hay que decir, proponer y hacer. Tú te me digas, deberíamos hacer una tal de una gente, no, mi hermana, deberíamos hacer una y deberíamos hacer, ¿y qué la va a hacer Joaquín? Ah, no, yo la propongo. No, tú la propones, no. De hecho, pero si yo te dijera toda la idea que tengo yo en la cabeza, no terminaba este programa hoy. No es proponer, es proponer y hacer. Proponer y hacer, como sucederá
o como sucedió el lunes 24 de septiembre, cuando el Consejo de Hermandades y Cofradías propuso a los hermanos mayores de las jornadas del día que las hermandades de vísperas percibieran la misma cantidad económica que las que van a la estación de penitencia, es decir, las que van a la Santa Iglesia Catedral. Este fue otro de los puntos que se trató con Muekel. ¿Pensaba el abogado que las hermandades del viernes y sábado de pasión deben cobrar la misma subvención, la misma cantidad económica que las hermandades de domingo de Ramos a domingo de resurrección que van a la catedral? Así nos sorprendió. Segundo, en el tema de las vísperas, bueno, esto lo van a tener que solucionar. Y entonces lo que no podemos hacer es una cosa y la contraria. Decimos, ya más hermandades no, ¿eh? Ya más de la catedral, ya más no, ya es que no cabemos, ya. Entonces dice, pero vamos a pagar las que vengan a la catedral. Entonces yo quiero venir a la catedral. Las que dicen que no caben más hermandades en la catedral, por la lejanía, porque los días están ya muy saturados y tal, me parece perfecto. Pero entonces usted se rasca el bolsillo y reparte. Porque si usted dice que solamente tienen derecho las hermandades que van a la catedral, yo tengo entonces derecho a aspirar a ir a la catedral. Claro, eso lo decía Javi de Marto. Déjame generar ese dinero yendo a la catedral. Pero yo, ¿no quieres que venga? ¿Tú no quieres que yo venga? Porque estoy muy lejos, porque ya no cabemos más. Pero entonces dame el dinero. Lo que no podemos hacer una cosa y la contraria. Eso no puede ser. ¿Te gustaría...? El reparto no es lógico. Pues también, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por número nazareno? ¿Lo hacemos por número de pasos como está ahora mismo? ¿Lo hacemos por...? Tú dices, es que lo voy a hacer por paso. Bueno, para ir mandar que tienen tres pasos, pero la mitad de la fila de nazareno se la ponen a la otra y no tienen banda de... Es que es muy complicado. Con banda de música, sin banda de música, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué ponderación buscamos? Y como empecemos con el número de nazareno, con la banda de música, van a decir, ah, ya que la subvención va en base al gasto, voy a empezar a gastar para que me den más. Es que esto es muy complicado. Yeah. Aquí hablar es muy fácil. Aquí hablar es muy fácil. Uh-huh. Pero después llevarlo a la práctica es difícil.